Pues. Momento de inspirar. Tengo el gusto, el placer de presentarles a ustedes a un docente universitario, un gran coach, capacitador, ¿qué puedo yo decir? Del invitado que tenemos en esta noche, que abre oficialmente casi la semana Fije Maratón. Tengo el gusto de compartir pantalla, escenario con el profesor Américo Sirvente. Muy buenas noches, profesor Américo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Gusto de saludarlo. Bienvenido a su casa, Guatemala. Yo sé que usted ya conoce Guatemala. No, desgraciadamente no. Lo conozco a través de lo virtual, pero desgraciadamente no. He estado en casi todo el Caribe, pero Guatemala ya lo conozco por el fabuloso grupo del GEG. Pero lo conoce de manera virtual. Sí. Ok, profesor, entonces el escenario es suyo. Bienvenido, muchas gracias por dar el puntapié a esta jornada que se viene con todo. Así que el escenario es suyo y gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahí me dice que me veo muy bien. Sí, me veo muy bien porque estoy usando una aplicación especial. Porque en realidad, si me muestro de otra manera, les aseguro que no les voy a gustar. Tengo una versión más joven de mí, para que ahí me vean. Esa es muchísimo más joven, pero no es tan entretenida. Bien. Vamos a empezar a conversar del tema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a charlar ahora de un concepto que hace mucho yo lo hacía en las aulas, y cada vez que lo hacía en las aulas se producía algo muy interesante, que era digamos que la gente se quedaba, no se iba. A nivel universitario eso es un gran logro. Y bueno, y cuando yo decía que iba a dar clases, mi aula se llenaba. Así que cuando alguna vez alguno me dijo, y bueno, ¿y cómo haces para que se queden? Y yo lo único que hacía era poner, hacer un acting dentro del aula, les colocaba un video de los Luthier, les colocaba algunas bromas al principio y después entraba con los temas. Y cada 10 minutos hacíamos algún relajo, alguna cosa para relajar la tensión que se podía haber creado. Entonces se me ocurrió investigar qué es lo que pasaba. Y bueno, hay muchísimos trabajos que hablan del humor en la educación. Y es así como apareció esta presentación que se llamó el humor en el aula y los materiales. Yo voy a ver si puedo compartirles, porque les tenía compartida mi pantalla, pero por alguna causa se me ha escapado la que tenía para compartir con ustedes. Ahora sí, ahí la tengo. Así que si me permiten, la podríamos poner. Cole, ahí está, compartir. Lo primero que vamos a hablar aquí es cómo usted va a clases. Y a partir de cómo va a clases, al final les cuento, por las dudas, ¿está bien? Que les voy a mostrar mi verdadera cara. Lo que pasa es que primero los quiero entusiasmar y después se van a asustar, pero por ahora no van a verme con mis rasgos actuales. Bien. ¿Qué me dicen aquí? Estoy viendo algunos mensajes, discúlpenme, pero quiero ver ese. Muy bien, con micrófono. Ahí está, la misma elección de las clases. Bien. Bien, entonces
Continúo con la parte teórica, digamos, para que arranquemos bien. En esta presentación de cómo va a clases, a ver si vas de esta manera. Por supuesto que ustedes, para poder interactuar con ustedes, afortunadamente esta plataforma nos permite que lo que usted escribe en el chat yo lo pueda leer. Así que si usted pone cosas en el chat, yo las voy a leer y me voy a entusiasmar, por supuesto. O sea, aunque sea un simbolito, va así, va enojado, va con ese tipo de cara, ¿sí? Va odioso, por así decirlo. O va de esta manera, va contento, va sonriendo, va pensando que la vida es linda. Ya les voy a contar alguna cosa que aprendí ayer de Luis Mujica, el ex presidente de Uruguay. Bueno, la charla se llama así, Neurociencias y Humor es Contentitud. Contento y con actitud, eso quiere decir contentitud. Es una palabra que no estaba, por ahí la hemos acuñado nosotros, pero yo la he visto en algunos grupos que trabajan con yoga. Entonces ellos ponen la palabra, qué contentitud ponen, ¿no? Bien, el estado de bienestar en el aula, los materiales y la vida. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se logra este estado. El primer ejercicio es lograr un estado de bienestar mediante relajación. ¿Y qué significa esto? Miren, yo les voy a poner un videito en el chat del YouTube y en el chat del grupo aquí, por si los del grupo los quieren ver, pero ya lo pongo en el chat del YouTube, para que ustedes lo que hagan es verlo un ratito y van a entender cómo es que yo estoy haciendo estas actividades en mis clases. Ahí está. Lo acabo de poner, dice Medime Américo Silvente. Eso es un vínculo. Lo voy a poner también aquí para que lo vean. Es apenas 40, 50 segundos y eso es lo que yo hago en alguna de mis charlas, sobre todo en grandes salones. Hace poco hice una charla en un salón, por eso dice aquí ejercicio, es el primer video. Una videoconferencia, lo que trato de hacer en el auditorio o en el aula es generar un estado de bienestar. Esta generación de este estado de bienestar significa cambiarles el humor en ese estado. Hay muchos estudios que indican que uno cambia el humor si baila. Bien, ¿qué hago? He usado últimamente, antes usaba el Gangnam Style, no sé si recuerdan ese del coreano que hablaba del caballo o algo así. Y últimamente he estado usando el tema Despacito. Tiene una característica muy particular Despacito.
que empieza despacito. Entonces los hago levantar, los hago que se estiren, los hago que se empiecen a relajar y que se empiecen a mover despacito. Y a medida que se van moviendo y se va aumentando el ritmo de la música, se va produciendo en el organismo un aumento de la velocidad del latido del corazón, hasta que llega a 125, que es el instante en que el cuerpo quiere bailar. Eso lo conocen todos los que son músicos y los que son disc-jockey. Lo que hacen es ir colocando la música despacito, 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 y a medida que va avanzando, lo que logran por fin es hacer bailar todo el auditorio. Entonces, así es como empezamos a motivar a la gente. Y una vez motivada, cuando están en lo pleno y cuando viene el golpe y dice despacito, ahí lo corto. Entonces todo el mundo se queda con una situación de angustia porque hubiesen querido seguir bailando. Y les prometo que al final de la charla lo vamos a bailar. ¿Está bien? Entonces, a ver si ya me han entendido este inicio, porque esto es fundamental. Porque en esto que estamos haciendo aquí, más lo que vamos a ver a continuación, lo que estoy haciendo es preparándolos a ustedes para que capten lo que vamos a ver ahora. El modelo que nosotros estamos trabajando se llama modelo humorista, que intenta intercalar el humor en los ejemplos utilizados para disparar temas y conceptos. Y el humor sencillamente es un modo de enjuiciar y resaltar la realidad desde el lado cómico, risueño y a veces del ridículo de las cosas. Y esto de si yo hago el ridículo en algún momento no me tiene que preocupar. Y aquí hay algunas cuestiones. Un profesor Ferreiro, que se llama, de la Universidad de Piura, en Perú, él dice que si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. ¿Sí? Uno tiene que estar feliz cuando va a enseñar, porque así sí transmite. Otro señor que se llama Francisco Mora, que es un docente, doctor en medicina y neurociencia, y que además ha hecho libros sobre este tema, dice que no está el tema en fomentar las emociones en el aula, sino enseñar con emoción. O sea, enseñar con ganas, con fuerza. Entonces, dice, un profesor excelente es capaz de convertir cualquier concepto, incluso de apariencia tonta, en algo interesante. Y ahí está el desafío nuestro, de transformar las cosas tontas en interesantes. Y aquí vamos a hablar de dos de los problemas que tiene la educación. Dos, entre todos los problemas que tiene, por supuesto. Dos, uno es el docente, que es su vocación, pero tiene que trabajar en una escuela en donde no puede mantener el control. No puede poder. Entonces dice, es mi vocación, y trata de hacer yoga para trabajar. Y la otra es que un docente, desgraciadamente, tiene todas estas funciones: animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, etcétera, etcétera. Cuando le está por llenar un formulario, dice, pero todo eso no cabe. Y dice, bueno, ponga maestro, que es lo mismo. Y esto es lo que nos pasa a todos los maestros. Que tenemos muchísimas cosas, entre ellas lograr capturar al alumno para no perderlo y estar trabajando con él. Vean estos ejemplitos que son muy bonitos, que tienen que ver ahora con la otra parte, que es el alumno. Siempre hemos aprendido o nos han dicho que la educación, cuando uno es alumno, que es una carga, que es pesado. Y en este caso, Felipito de la Mafalda, que yo lo uso mucho, dice, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay ni la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. O sea, no hay ganas en general de los alumnos ir a la escuela. O sea, les encanta ir a la escuela porque les encanta ir a jugar, pero no les encanta por ir a estudiar. Es muy difícil que encontremos gente que tenga esto. Pero esto es porque en la cultura se lo hemos ido inculcando. Y aquí dice Felipito, hola Felipe, ¿qué te ocurre? Nada, que en vez de hacer los deberes me pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté la historieta sabiendo que tengo que hacer los deberes. Bueno, esto voy a ir rápido porque yo sé que el tiempo es tirano aquí. Quiere decir que a veces las obligaciones nos quitan. ¿Qué pasa cuando nos reunimos? Bueno, aquí queda un remanso de energía, un reflujo emocional en el organismo. Entonces, cuando una idea va unida al humor, queda más tiempo en el cerebro. Y eso influye justamente en estos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje. Bueno, aquí les voy a pedir, por favor, que ustedes
me coloquen, cuando lean esto, yo no se los voy a leer, o se los voy a leer dentro de un ratito, que ustedes me pongan qué les pareció en los comentarios del YouTube. ¿Sí? Amor, ¿me compras un celular? Sí, ¿y el otro? No, el otro me va a comprar una tablet. Quiero ver, por supuesto, sus comentarios, en lo posible. Muy bien, ahí están ayudando eso. Muy bien, esas caritas. Yo estoy mirando las caritas aquí. Perfecto, perfecto. Vamos con otro. Porque esto no termina aquí. Vamos a seguir viendo cositas de este tipo. Muy bien, unas risas ahí. Gracias, gracias. La otra. Amor, tengo un problema. Vida, no digo tengo, di tenemos. Tus problemas son los míos, mi amor. Bueno, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Ya no sé si están de... Todas estas cosas picarescas indudablemente llaman la atención. Y aquí viene uno para terminar esta pequeñísima serie. Que dice, amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca, pero no soy vaca, soy dálmata. Bueno... Que me disculpen, algunas señoras por ahí se pueden sentir ofendidas y demás. No, que me disculpen. Es una broma. Hay que ver la parte divertida de esto nada más. Fíjense cómo puedo usar el concepto de preguntarle a los chicos si entendieron usando esta viñeta. O sea, esta viñeta la puedo poner en mi presentación y digo, el que no haya entendido que levante la mano. La levanta Manolo, por supuesto. ¿Qué no has entendido? Dice, desde marzo hasta ahora, nada. Entonces usted lo pone, puede poner para romper el hielo mientras está dando la clase. Voy a ir rápido con esto. ¿Por qué hay que estudiar? Dichosa la mosca, otra vez Felipe, que no tiene que ir a la escuela. Me gustaría ser una mosca y volar libre y no tener que repasar las tablas de multiplicar, ni aguantar a la maestra, ni... Y ahí queda la mosca. Inmediatamente, Felipito, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4. O sea, entendió... ¿Por qué hay que estudiar? Porque si no, la sociedad lo va a matar, lo va a atropellar. Bueno, vamos a rejuvenecer un poquito para entrar en la siguiente parte. ¿Qué le pasó a su cerebro? Darwin dice, la risa significa alegría y felicidad, y los hombres expresan así sus emociones y es como un lenguaje universal. Los niños sonríen naturalmente y suponemos que por contagio... Pero en niños sordos y ciegos que nunca vieron ni oyeron la risa, lo hacen cuando están contentos y satisfechos y alegres. Un cerebro consentido del humor es un cerebro feliz. La felicidad lleva asociado llevarse bien con uno mismo, con el entorno. Y para ello importan sobre todo el sentido vital y las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Primero, desde que lo escuchamos hasta que nos reímos, se han activado unas áreas que tienen que ver con el sistema de lenguaje, con el proceso de lenguaje. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Pero intervienen las tres capas del cerebro. Primero, la corteza cerebral procesa las palabras o lo que ha visto, que es un chiste o que es una gráfica, y esas imágenes recibidas son procesadas por el hemisferio cerebral izquierdo, que ordena la información y trata de acertar el final lógico de la historia. Bueno, una pequeña área del hemisferio derecho ahora nos permite imaginar la historia desde la perspectiva absurda. Ahora, usa dos áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje.
También utiliza la memoria de corto plazo, la que almacena esa expectativa lógica. Al darnos cuenta que lo que escuchamos o vemos no tiene sentido, la central anunciadora de errores, que está ubicada en la parte central media, pero posterior, se activa una zona que es de las emociones placenteras, que está en la segunda capa. Y ante el absurdo se produce, se dispara la dopamina, la producción de esta hormona, que es la hormona de la felicidad. Y en la tercera capa, se estimula el interruptor central del sistema de recompensas. Y ahí produce la reacción eufórica, que es la risa, la carcajada, la alegría, porque es placentera. Pero el sentido del humor requiere una mente ágil y sensible, ya que todos los procesos se sincronizan y muy, muy rápido. Entonces, el humor genera lo que nosotros le llamamos estado de bienestar, y el estado de bienestar beneficia el aprendizaje. Resumen ahora, ¿no? Suceden un montón de cosas en el cerebro en donde, como conclusión, se liberan dopaminas y endorfinas, que esas mejoran la vida, y disminuimos el cortisol y el estrés, que esos también mejoran la vida. Entonces, yo haciendo este tipo de acciones, lo que voy a estar logrando es la posibilidad de aumentar la vida. Yo siempre digo que cuando alguien se ve mis conferencias, por lo menos va a aumentar su vida unos 5 minutos, porque se ríen un poco, por lo menos, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos? Además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven 4 años y medio más de media. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se ríen con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos. No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano, que conecta las áreas del lenguaje permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello, importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que los puede superar. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Fíjense qué importante. Hay un video que les va a mostrar inclusive qué es lo que sucede con su corazón y lo demás. Y cuánto tiempo uno puede, si tiene una vida divertida, una vida agradable, cuánto tiempo más se cree que se estira la vida total. Los beneficios que trae la risa es que cura la depresión, el estrés, la angustia, limpia y ventila los pulmones. Se mejora indudablemente la oxigenación, regulariza el pulso, mejora la digestión. Y esto es muy interesante. Y aquí viene un consejito. Cuando usted tiene una reunión, sobre todo con amigos, la sobremesa es lo más importante de la reunión, porque en la sobremesa se cuentan anécdotas, uno se ríe y se divierte, y con eso mejora
la digestión. Fíjese que si usted está en una fiesta y come mucho, al otro día no tiene problemas si la ha pasado bien y se ha divertido. Pero si se ha enojado, le ha pasado algo, seguramente al otro día tiene resaca y tiene problemas. Relaja y baja la presión arterial. Quema calorías, usa 400 músculos. O sea, fíjese que si usted le gusta comer mucho, si se ríe mucho, lo va a bajar a eso que come. Y fíjense que hay otro aspecto, y aquí tiene que ver con lo educativo, que potencia la creatividad, la imaginación. Y es así como hay un montonazo de empresas que lo que han decidido es utilizar estos estilos o estas formas de cambiar los entornos, de hacerlos agradables. Por eso uno debe dar clases en lugares agradables. Tiene que estar el aula bien iluminada, tiene que estar el aula bien aireada, en fin, porque eso potencia creatividad e imaginación. Google y Hewlett Packard y alguna de las grandes empresas y Facebook tienen en sus campus, en donde tienen los programadores trabajando, un montón de diversiones. Uno dice, son distractores. No, señor, no son distractores. Lo que hacen es que la gente esté cómoda, esté relajada, y eso aumenta y potencia la creatividad. Por supuesto, ha surgido toda una línea de trabajo en las áreas educativas que hablan de que usted tiene que empezar a utilizar gamificación, haga cosas divertidas, haga juegos, estas aulas de escape, o sea, todas estas herramientas que hoy en día van a ver y que van a ver seguramente dentro de estas presentaciones de esta maratón, van a ver que todas estas cuestiones no solamente ayudan al aprendizaje, sino que a su vez mejoran la salud. Bien, ya para ir casi cerrando esto, explicarles este concepto que es fabuloso. La risa es contagiosa. Si usted se ríen los demás, y si se ríen los demás, se rompe el hielo. Entonces aquí es importantísimo que usted entre a la sala sonriendo, que entre a la sala con una cosa similar a la que yo he hecho, que entre a la sala con algo que invite al otro a sonreír. Y si usted entra sonriendo, hay una transmisión entre eso. Dice, la pregunta más recurrente que tengo cuando doy esta conferencia es si se puede usar en educación. ¿Y qué pasa si yo en el aula, se me desmadra el aula porque hay mucho jolgorio? No, justamente lo que hay que hacer es el jolgorio encauzarlo hacia el aprendizaje. Si consideran que su chiste tiene gracia, lo van a tratar de recordar por el chiste, pero a su vez van a recordar el concepto que usted le quiso transmitir. Y así logra que quede el concepto. ¿Qué cosas puedo usar? Un montonazo, anécdotas, citas, historietas y demás. Hay mucho, sobre todo era Mafalda, que se puede usar, cartas, relatos, cosas personales, y no tengan miedo en el ridículo al contar algún blooper que usted ha tenido. Pizarrones, letreros, afiches y demás con animaciones o con cosas o con viñetas que sean humorísticas, ¿sí? Esto lo dice una profesora de aquí de la Universidad de Cuyo que se llama Mónica Vital. Por último, ¿cómo se puede hacer humor? Y en este caso lo llevo a la familia. Les cuento que esta charla también la he dado para la policía, para el posgrado de la Policía de Colombia. Fui a dar esta charla a su posgrado, en donde del grado de subteniente para arriba estaban haciendo un posgrado, y yo les di esta charla a esta gente. Guerra de cosquillas, jugar al escondite, esperar al papá o la mamá escondido, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas de estas que no se las voy a leer a todas. Contar chistes, hacer ejercicio, caminar, ¿sí? Caminar con la gente, contar anécdotas risueñas que uno tiene en la casa, o recordar las cosas divertidas que hacían sus hijos cuando eran chicos. Y ahora, ya para ir cerrando y para ir completando este tema, la sonrisa es esa línea curva que lo endereza todo. Y esto es un muy buen pensamiento. Y por último, la sonrisa es la distancia más corta entre las dos personas. Hay toda una explicación que yo suelo hacer con respecto a por qué la naturaleza nos hace a algunos feos y a otros lindos. ¿Está bien? Y ahora les voy a mostrar cómo soy para que vean que
que no somos lindos. Entonces, ¿qué ha hecho la naturaleza? Ha hecho algunos bonitos, bien formados, y a otros nos ha hecho feos. Pero la naturaleza es sabia porque equilibra. A los que no nos ha hecho muy lindos, nos ha hecho simpáticos. Entonces, como nos hace simpáticos, nos permite que nosotros podamos conseguir pareja. Si no, no nos aparearíamos nunca, tendríamos una dificultad. Entonces, hay una cuestión. Cuando usted le pregunta a una mujer qué le gusta de un hombre, si es muy jovencita, a lo mejor le gusta que tenga fuerza, que tenga un cuerpazo, qué sé yo, que sea bonito de facciones. Pero si es una mujer madura, dice que me haga reír. Porque la vida, indudablemente, es una secuencia de situaciones en donde uno debe pasarla bien. Y las mujeres se van dando cuenta con el tiempo de que pasarla bien es pasarla divertido. Y esa es la diversión. Entonces, la naturaleza nos ha hecho, a algunos los ha hecho lindos y a otros nos ha hecho simpáticos. ¿Cómo podemos entonces activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? Por el lado de los hombres, poseer habilidades sociales sobresalientes, capacidad de liderazgo, conocimiento e inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social, que es uno de los principales componentes del atractivo masculino. Si sos bueno en algo, si liderás alguna actividad, posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques, podés utilizarlo para generar atracción. Lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás. En un estudio publicado por Maurice Schweitzer de la Universidad de Pensilvania y Alison Brooks de la Universidad de Harvard, se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral. Acorde a la investigación, el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral. Según Brooks, uno de los autores del estudio, si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma, independientemente de si esta tiene éxito o no, la gente te percibirá como alguien seguro y competente, además de poseedor de una gran inteligencia emocional. Este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor, porque es un gran indicador de alto estatus social. Ha hecho simpáticos, así que ahí estaría. Muy bien, y ya. La bibliografía es fácil. Ponga en Google humor y educación y ahí va a encontrar muchísimo material que tiene que ver con este tema. Y por último, búsqueme así en las redes directamente, Américo Sirvente. No necesita mucha más referencia. Mi correo universitario es américo@unsjeduard o americosirvente@gmail.com para saber más cosas de mí. De todas maneras, este video y esta charla yo la voy a rescatar. Le voy a insertar los videos y la voy a poner disponible en el canal, en mi canal, que es Medime Américo Sirvente, y ahí va a estar disponible para que ustedes la puedan mirar. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo, porque mi preocupación grande era no llegar con el tiempo. Bueno, ¿ahí se ve quién soy o no se ve quién soy? Todavía no se ve, profe. Ahí está. Gracias. Sí, bueno. Sí cumplimos con el tiempo, claro que sí. Bueno, me alegra porque yo sé que estas cuestiones empiezan a generar tensión. Yo estaba, sí, 27 justo, no sé si era media hora para mí. Yo estaba justamente, llevaba una hora en la gatera, ya parecía gato enjaulado, no sabía qué hacer porque no tenía muy en claro cómo era la secuencia. Bueno, les cuento que al final, en la última sesión de esta maratón, voy a estar hablando de competencia, por eso el título decía contentitud y competencia. Al final vamos a estar hablando de competencias digitales que tienen que ver con cómo trabajar en las competencias digitales y cómo generar competencias digitales en los docentes, pero también en los alumnos, porque uno cree que ellos saben todo para manejarse en el aprendizaje y no saben todo. Sí les pido a todos que me llenen el formulario, como yo sé que no hay, si no son más de 100 no voy a tener problemas, no, llenen el formulario que les han puesto para que reciban la constancia de que han estado conmigo, y a vuelta de correo yo les voy a mandar también como regalo el ebook de mi metodología para hacer páginas web educativas y ahora transformada en una metodología para hacer videos educativos. Bueno, muchísimas gracias.
a comentar, profe Américo. Espera, ahí han hecho una pregunta, ¿puedo contestarla? Sinceramente que el link a su constancia lo vamos a estar colocando al finalizar el programa. Bien. Sí, yo lo pondría ahora para que lo guarden, porque si no después se pierde. Bien, aquí dice que me aconseja para dar una clase en forma presencial con la primaria acelerada, dice. No sé qué es primaria acelerada, pero bueno, vamos a suponer. Es educación de adultos. Cuando en 2 o 3 años tienen que cubrir 6 años de educación. Pero en los adultos no hay problema. El adulto adapta mucho mejor y es mucho más fácil poder hacer chistes con los adultos. Lo que yo sugiero es empezar con algún video divertido corto. Empezar a presentarse con un video divertido corto y empezar desde el principio con esta temática. Y por supuesto, estar cada 10 minutos, entre 7 y 10 minutos, el consejo es poner ahí un gancho, una disrupción, para con esa disrupción, el que no estaba atento y no escuchó el chiste que uno dijo mientras iba dando el tema, entonces, ¿qué pasó? Me lo perdí. Entonces uno lo captura de nuevo y está atento por lo menos 10 minutos más. Los chicos se distraen muy rápido también, así que hay que ser bastante, estar advirtiendo, mirando qué es lo que sucede, mirando qué es lo que pasa con el chat, mirando qué es lo que pasa con en el aula, qué es lo que pasa con la cara de los chicos. O sea, eso es fundamental. Hay gente que da clases y ve que los chicos se duermen, o que los docentes, o que los alumnos en la universidad se duermen y siguen dando la clase igual. No, ahí mientras está durmiendo, y lo que menos tengo que hacer es llamarle la atención porque se duerme. Lo que tengo que hacer es mandarme un chiste, una broma, para que el otro se ríe cuando se ríen todos. O pedirles ahí mientras uno hace el chiste, decir, ¿les gustó? Sí, bueno, aplaudan. Y entonces aplauden, el otro se despierta y dice, ¿qué me perdí? Y ahí se mantiene más activo. Eso es un tip, hay mucho más. Muy bien, listo entonces. Y si estamos en virtualidad, profesor, también es bien recomendable que todos los chicos tengan su cámara encendida, ¿verdad? Cuando estamos dando la clase, porque ahí es también donde nosotros percibimos esa interacción. Claro, el gran drama que tenemos es que como este uso de la tecnología en forma intensiva ha venido sin que tengamos las redes en fibra óptica adaptadas, el tenerlas encendidas por ahí hace que uno no pueda... se corte, se pierda la señal, o sea, se produce una congestión en el tráfico. Entonces, para ese caso que uno quiere que tengan las páginas, las cámaras encendidas, hay que hacer clases con pocos alumnos, aunque uno las repita. Y la otra que yo utilizo es que no importa si está la cámara encendida o apagada, yo hago toda mi charla, la grabo y después le pongo algunas preguntas, o sea, después de hacer la charla y editarla y mejorarla, porque uno habla muchas veces cosas que podría cortarla o podría eliminarla, pero después obligo a que todos la vean colocándola en el puzzle. Entonces en el puzzle van los chistes, va la cosa, va todo más achicado, pero además van preguntas y yo me garantizo de que me vieron. Entonces, si me vieron aquí, no me importa mucho, porque después tienen que verla obligatoriamente, porque les exijo que la vean y que respondan preguntas. Aunque puedo hacer que el espacio, lo único que tenga sean comentarios cada tanto con notas de voz o con notas, y al final yo detecto si lo vieron o no lo vieron. Entonces no hace falta que además evalúe, sino que puedo verificar si la miran o no la miran en función del controlador que tiene el puzzle, para lo cual alguno habrá que va a hablar del puzzle, que es una herramienta espectacular para poder controlar si le miran los videos y para poder evaluar a través del video. Bueno, excelente estrategia, gracias profesora. No, gracias a ustedes con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por convocarme, y bueno, y espero verlos al final también para que hablemos sobre cuáles son las herramientas que hemos utilizado para poder hacer que los alumnos adquieran también competencias digitales para el aprendizaje, más allá de las que tienen que aprender los docentes. Listo, gracias. Excelente, profesor. Así que...
Se me asustó, Sheila, perdón, ya es que venía, hay un camino por ahí, también traía a alguien conmigo, pero se me perdió. Adelante, Sheila. No, que gracias por las estrategias, le estaba comentando, y que lo esperamos el otro sábado para que cerremos también con broche de oro esta charla. Abrimos y cerramos con broche de oro, así que Américo, muchísimas gracias por venir a hablarnos de contentitud, y yo espero que todos en casa estén con una gran sonrisa y reflexionando acerca de lo que tú nos hablaste esta noche. Para nosotros ha sido un gran honor tenerte en esta apertura, como a todos nuestros invitados de esta noche y a toda la audiencia prendida. Hoy era noche de desvelarse. Yo no sé si pensaban que se iban a ir ahorita sin llenar el formulario, se equivocaron, porque todavía nos falta darles algunas indicaciones importantes. Estoy a un teclazo de enviarles el formulario, pero queremos que escuchen unas indicaciones súper importantes. Así que ese formulario, Américo, nos ofrece recursos, nos ofrece la constancia de asistencia. Así que, ¿quién se quiere ir? Nadie, aquí todavía vamos para largo, aquí bueno, nadie se nos da porque todavía nos falta. Así que, Américo, un abrazo muy fuerte. No, y pues te tengo que decir que vos sos una referente de este tema de usar. Vos usás un monigote, usás una marioneta. ¿Cómo se llama? Un títere. Usa un títere para dar y tienes. No. Perdón, no dije nada. No sabes si no haces broma, es broma. No, bueno. Ya lo han visto por ahí, perdón. Ya lo han visto. Bueno, bueno. Los que son fieles, que lo han visto. Hay otros docentes que usan peluca, hay otros docentes que usan la magia para poder enseñar, en fin. Y hay algunos que usan títeres, ¿está bien? Que son mucho más mejores actores que yo. ¿Está bien? Listo. Ahí cortamos. No, mira, pero se pone bueno esto. El que se va, pierde. Así que se me quedan acá porque tenemos mucho que compartir. Américo, muchísimas gracias por tu compañía. Ha sido espectacular, en serio. Y pues ya vieron, esto es solo apenas una pequeña probadita de lo que se viene. Ya escucharon algunos de los presentadores y ahora vamos a volver con instrucciones súper importantes. Así que no se despeguen porque de verdad, queremos compartir con ustedes cómo va a estar el asunto la próxima semana para que no se nos estén confundidos. Así que volvemos con ustedes para seguirlos inspirando.